televidentes, muy buenos días. Ante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Una posición determinada. Este partido pasa por un trance. Efemérides nacionales. Hay una contradicción. Delitos comunes, es decir. Porque ya lo había hecho anteriormente. Al doctor Moisés Marchena. Los Estados Unidos no podrían de ninguna manera. Y ya con eso pueden comprar una impunidad. Meningitis viral, lo que estamos. El acueducto de Santo Domingo. Pues ahí están todos mis pasos políticos. Es una maquinaria, el PLD, que cualquiera nos enfrenta. Bueno, hay una especie de delicio. Y entonces esa alcantarilla. Que me hizo tener una visión diferente. Esto ya no es posible, esta congelación. Lo que debemos hacer es tú y yo aliarnos. Pero es muy cómodo cargarle el dado a los maestros. Él vio que yo era una fiera, él no vio que yo le salí fácil. Unión Cívica Nacional, ni Unión Cívica Nacional, porque Unión Cívica Sur. El desajuste. ¿O el ajuste exagerado de una nación independiente como la República Dominicana? Yo soy de los que no tiene miedo en decir que la socialdemocracia. De manera que yo he pasado de la sorpresa al convencimiento. Una institución que no tenga una filial en Nueva York, no. Si realmente esa voluntad reside a plenitud. Nosotros hemos detectado por lo menos 4 planes en este momento diferentes para atentar contra la vida del doctor Peña. ¿No? A quien se le fue la boca y dijo algo parecido. Le dijo al doctor Castillo que eran unas posiciones de un cobarde aquí. Yo creo que puedo ser el senador de todos sin ningún tipo de conflicto. Desarrollo en la vivencia de San Pedro de Macorís. Entrada de Santiago con el teléfono 580. Que no es más que tratar de eliminar. Lo suscribimos al acuerdo de Santo Domingo. De tener que ordenar. Ya deben tener una vida sexual. Podría parecer un puede bajarle 15 pesos a la gasolina. Actual, no solamente del pan del hombre, ¿no? No, sino de la orilla del pan. Diferente en servicio, diferente en precio. Luego de nuestra siembra paciente de 12 años en la vicepresidencia y ahora dentro de la Cancillería. El licenciado Jacobo Magluta quedará en una cómoda primera o segunda posición. No es Leonel Fernández, ni es el PLD. Porque el Partido Reformista va a enfrentar al precisa una persona enferma. Yo creo que las posibilidades que deben existir es para uno trabajar. Le cuesta 550 pesos el millar, es decir. Y sobre todo, como tú dices, ¿no? El tener el bebito de la nación. La nación es un bebé. No demos más vueltas, porque sin inicial podemos tener. De intento de soborno, de extorsión. Leonel, esta cumbre tiene mucha expectativa. Otro adiós al progreso. Metido muy de lleno en la parte económica. Esas tierras pertenecen al pueblo y que tienen derecho a eso. En 1987 se dio una situación y que la tarifa iba a bajar en un 25%. Los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Dominicano se aprestan a reunirse de nuevo hoy. Y Jacinto dice hoy que le reconozcan sus derechos. Con el supuesto perdedor que la dirección del partido entiende que el equipo de Detroit derrotó un séptimo juego. Pero indiscutiblemente que esa no es la fuerza solo del Partido de la Liberación Dominicana. Nunca había tenido un representante tan trabajador, tan vehemente. I personally believe that spirituality is just alterar y adulterar es falsificar o viciar. Los tanques de 55 galones. Acerca de su experiencia, de toda su creatividad. La consulta fue porque Leonel Fernández dijo en el alma mater que esta embajada considera muy poco afortunado. ¿Así tan chiquita? No, lo que pasa es esa que está revejía. No. En que nos han condenado a nosotros. Bueno, públicamente todo el mundo sabía que pertenecía al Partido Comunista Dominicano. Yo nunca hubiera querido salir de esa manera, anunciar que yo estaba enamorado y que quería casarme y que iba a tomar los pasos que iba a tomar. Pues saludo al programa y a todo el pueblo dominicano. Que aquí los extranjeros no se les ve como extranjeros, sino que se les ve como ciudadanos del mundo. Esa es una... Porque acababa de producirse la fuga de Fujimori. Digamos, Guatemala se dedicó a exportar azúcar y siguió exportando café, que estaba bien. Pues a mí me parece que el problema está nuevamente dentro de los Estados Unidos. Ok, he tenido muchos casos similares a este. Por muchos años fui agente federal. Hay tres líderes en mi vida. Es la desigualdad social, el rasgo característico de nuestro país. Aquí en República Dominicana hay funcionarios que ganan 300 veces el salario mínimo de un dominicano. Bien. Y eso no es posible. Hay otra normativa en la veterinaria. Singiber officinarum es el nombre científico.